vamos de vuelta y caemos juntas en esa... Vamos de acá. ¿Vamos al mar? No sé. Thank you.
Hola, buen día. Es un beso. Tom y Jerry. Son ellos. ¿Eh? Sí. Tom Azul y Jerry. Madomba. Muy bien. ¿Ves? Marrón y azul. ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Marrón quién? El Tom. ¿Y azul quién? El otro, ¿no ves? Pero, por eso, ¿marrón quién? El gato. ¿Y azul quién? El gato. ¡Oh! Ah. El gato más gris. Sí, ¿viste? Y blanco. Y los ojos verdes. Y esto amarillo. Y mira cómo lo pinté yo. ¿Y qué hacemos ahora? Nada. Nuestra única salvación. ¿Seguimos con el azul? Sí. Después que termine de pintar a Tom, nos vamos a la playa, ¿querés? ¿Le invitamos a mamá? Sí. Nos vamos los tres. ¿Castillo, la palita? ¿Eso? ¿Llevamos o no? ¿Qué cosa? Palme, castillo. No. ¿No? ¿No hay pozo hoy en la arena? No. Bueno, ¿los peleadores? No. Hoy es la nieve. ¿Sabes qué? ¿Qué me gustaría? ¿Qué? Mudarnos a la ciudad. Me imagino esto, vos, Santi y yo en un monoambiente. Los tres en un monoambiente. 14 departamentos por piso. 10 pisos, 140 departamentos. Todos juntos. Dos ascensores. El nene me dice, papá, ¿me llevas a dar una vuelta al ascensor? Me encanta el ascensor. El sereno que está en la puerta a las 24 horas me dice, señor, no puedes jugar en el ascensor con el chico. Él está ahí para cuidarnos, ¿sabes? Vos cocinás en el kitchenette. Yo quiero ir al baño y no puedo pasar. No hay lugar para pasar. Después paso al baño y me baño y escucho toc, 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 toc. Tu mamá camina arriba, porque tu mamá vive en el monoambiente de arriba. Y yo digo, bueno, estamos todos juntos, no todos cerca. Un montón de edificios. De ahora en más, la naturaleza en las fotos. Está bueno eso, ¿no? La naturaleza en las fotos. ¿Tostadas querés? ¿Mamá, me serví? Sí, tostadita. ¿Leche querés? Mucha, 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 mucha más, mamá. ¿Cuánto matafuegos hay en este edificio? Es fácil. Mamá, me serví más leche. ¿Cuántos pisos tiene el edificio? ¿Tantos matafuegos tiene? ¿Entendés? ¿Viste las escaleras? Ahí están los matafuegos. Apurate, Santi, ¿eh? No le he de comer el viaje. Me cae mal la comida.
¿Qué, vas a la clínica? Sí, por ahí voy al campo. ¿No es peligroso con tu mamá ir al campo? ¿Eh? Es peligroso eso. El campo. Mira. Este es el mono ambiente, ¿lo ves? Míralo. Vos sos esta. Pelirroja sos. Acá está el kitchenette. Basta. Este es el baño. Yo quiero pasar por acá, pero vos estás cocinando en el kitchenette. No se puede. Quiero pasar, no se puede. ¿Le llevas el asmatol? Asmatol. Tengo ahí la mochila, mira todo eso. Hace frío en el mar. Sí, sí, tengo todo ahí, mira, ahí. Los tres en el ascensor. Imagínate eso. Basta, basta, basta. Nos miramos en el espejo del ascensor, hacemos caras. Santi se ríe. Y nosotros le hacemos caras, enseñamos la lengua. Llegamos a la terraza. Picnic en la terraza. Canastita. Sanguchito. Sacar el jamón, mami, no me gusta con jamón. Y miremos los edificios. La gente en los balcones. Cuelga la ropa. El viento con la ropa. Se llama Picnic en la Terraza. Y vos no decís, chicos, miren qué saco acá. Álbumes, álbumes de fotos. La playa, el mar, fotos, muchas fotos. Eso se llama la naturaleza en las fotos. Mira. ¿Quieres que te muestre? Mira. Arena hay acá. ¿Ves que hay arena? Hace 10 años que camino con... con arena dentro de las botas. Y igual le quiere llevar al campo tu mamá. Tu mamá se descompone en el campo, suponete. Llamas a la ambulancia. ¿Cuánto tarda la ambulancia en venir? ¿Una hora?
Papi, ¿por qué no desayunaste? Porque se nos hacía tarde. ¿Por qué mami no vino? Mami tenía que hacer cosas en casa. ¿Por qué no vino? Me tenía que hacer cosas en casa. ¿Quieres bajar? No, mejor me quedo. ¿Y vos quién sos? Yo vivo acá. ¿Vos? Santiago, pero me dicen Santi. ¿Andas de paseo? No. ¿No? ¿Te gusta acá? Sí. ¿Es chiquito esto? ¿Vos vivís en la ciudad? ¿Qué? ¿Vivís en la ciudad vos? No. ¿Y con quién viniste? Con mi papá. ¿Eh? ¿Ese hombre que está dentro, tu papá? Sí. ¿Está? Está cerrado. ¿Está cerrado? No, pero tiene que estar abierto si el hombre está atendiendo. Voy a fijarme. Tengo vaso de cerveza. ¿Te abro la botella? No. ¿Puedes? Gracias. Toma, mijito. ¿Cuánto le debo? Y 18 al cuchillo y 23. Santo del cielo. Que me ayude el Señor. Dios, mira, Señor. Dios, ayúdame. Salga todo bien, Dios. Es un día precioso. Vamos al campo. No sé. Todo lo santo del cielo. Que me ayude el Señor. Dios, mira, Señor. Dios, ayúdame. Salga todo bien. ¿Qué pasó en la clínica? Nada, me hicieron firmar un papel. ¿Santiago? En la playa con Juan. Está hecho un sol. Te manda besos. En la clínica estoy bastante intransigente. Me peleo con todos y debe ser los años. Ya que estoy vieja. La intolerancia no tiene que ver con la edad, por lo menos eso. Gracias, hija. Yo la paso bien con vos, ma. Te hace falta salir. Parece que tengo una goma baja. ¿Y qué pasa?
tenés una goma baja, pa. Y vamos a ir a una gomería, me parece. ¿Por qué? Porque tengo una goma baja, me parece que pinchamos. ¿Con qué? No sé, hemos pinchado, pisado un... Yo digo un vidrio. Un vidrio. ¿Un sapo? ¿Un sapo? No, si pisamos un sapo no se pincha la goma. ¿Por qué? Si el sapo... está el sapo vigilando y acá hay otro sapo, es porque hay vidrio. Y pisas el sapo y estás el vidrio y pinchaste el vidrio, ¿ves? ¿Ah? Es bueno eso. ¿Por qué te fuiste de la camioneta? Yo no me río, ¿eh? ¿Yo me estoy riendo? ¿Me estoy riendo yo? Bueno, vos no te rías entonces, no quiero que te rías. Está mal lo que hiciste, ¿entendés? ¿Entendés? Decime que sí, a ver. Sí. Bueno, ahora vamos, vení. Vamos. Thank you.
¿nos vamos? Sí, ahora en un rato lo vamos. Quédate ahí, ¿eh? Leche. Quedaste sin copos en la panza ahora. Vení que te limpio. No. Ahí va. Ahí va. Eso. ¿Eh? La mano. Voy a ir a buscar la toallita. Para limpiarme la pera. Espera. Yo te limpio. Ahí. Ya está. Manito, acá. Ahí va, ¿no? Abrazo ahora. ¿Eh? Ay, ya está. Ma, ¿querés que volvamos? No, no. Dame si vuelvo un patín acá. No sé, vale. Uy, Dios. Vamos. Adentro, vamos. Thank you.
Santi, esa cama es de papá, ¿eh? No te hagas el vivo. Esta y la otra son mis dos camas. Vení, Santi, que nos cambiamos. Vení. ¿Vamos a la playa ahora? Sí. ¿Te podés cambiar solo vos? Sí. ¿Eh? Papi, ¿qué le pasó a mi pelota? Está pinchada, Santi. ¿Pero por qué? No sé, la dejamos afuera, con el viento, el sol, el cuero se pudre, la cámara se pincha. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué lindo que se está en la playa! ¿Te gusta la playa? ¡Me encanta! ¿Cómo no? ¿Lo metemos en el agua después? ¡No! ¡No! ¡No quiero meterme en el agua! Estamos caminando. Ahora vamos a caminar en línea recta. Ahora caminamos en línea recta. Recién caminábamos en una diagonal. Ahora caminamos en línea recta. Ah, qué bueno. ¿No querés caminar en diagonal y en línea recta? ¿Y cómo soy yo para ir para atrás? ¿Reversa? Claro, reversa. Marcha atrás. Mira, tengo así la reversa. ¿Qué dicen esas piedras? Dice... Luli, te amo. Eso dice. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Sabes quién firma? ¿A qué no sabes quién firma? ¿Quién? Juan. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad. Pero yo no lo escribí, ¿eh? Hay muchos Juanes en el mundo. Hay muchos Santis en el mundo. ¿O no? Sí. Dice. ¿Subimos para allá? Dale, amigo. Bien, ¿eh? Bien. Un poco más. Ahí está. Ahí está. Vamos a caminar. Poquito, poquito. Un poquito.
12 cascabeles lleva mi caballo. No, a mí no me gustaba esa. Me gustaba la otra que hablaba del soñito. Que... era triste, pero es muy linda. Mientras señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado, amor, como has entrado a mi vida, las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puede ser. Una hora tienes. Sigue, sigue, sigue. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio. Mi madre no estaba dormida. No soy el amor amante, soy la muerte de mi vida. Tranquilo, ¿eh? Tanto la ella pura, ya después te quita, 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 te quita,
te vas a poner para allá a pescar? Esto tirar el agua y después ahí poner la carnada, ¿sabes? Acá poner la carnada y te muerde un pescado así grande y lo hacemos. ¿Cuánto no tenemos? ¿Cómo te llamas? Santiago. ¿La agarras fuerte? Publicaron los dos poemas de los bebedores de agua. No me puedo servir sola. Lo dijo un poeta persa hace 6 siglos. Porque el queso es muy rico. Cuando se sentaba a beber, echaba un sorbito, así, para los bebedores que no habían tenido tiempo de hacerlo. Decía que cuando un borracho no puede beber, la tumba hay que hacerle. Qué cosa celeste me voy a agarrar. ¿Qué va a pasar con el piano? Vamos, vamos a buscar bebé lecho, ¿querés? ¿Eh? No, no quiero. ¿Quién este cuchillo tiene fin? Ah, gracias, señor. Te agradezco demasiado. Mira, papi, ¿qué es un águila, Marco? ¿Qué es? Son gaviotas esas. Son gaviotas, rato. Pero acá se mueven de hambre, muy bien. La madre es hermosa, pero a veces es medio cruel, será. Este te va a gustar. Está riquísimo.
te va a... Te voy a dar para comentar, no te va a gustar. Te va a gustar. Gracias, este te va a salir espectacular. Decirle a tu papá que te ponga un papel de aluminio, y te va a salir riquísimo, nenita. ¿Quieres ver? Este es lo que vos pescaste, así es. Tienes que comer con ganas, te va a salir riquísimo, o sea. ¿Pero vamos? Sí, toma. Decirle gracias al señor. Gracias. Pero ese vos pescaste. Qué asco. Bueno, vamos. Papi, no te vayas que te va a mirar tu bolsito, señor. Toma, llévala, por favor. Muy gracias. Hasta luego, señor. ¿Qué vas? No, y yo. Si no, ya está de daño, Debbie. Pará, pará, pará. Ahí va. No me iba, no me iba. Pero voy a cumplir 5 mañana. No, mañana no. ¿Cuándo? El 1 de diciembre. ¿Falta mucho? No, mucho no. No, mañana, loco. Y tenés que esperar un par de meses para cumplir. No, mañana. Sí, pero es así. Pero mañana. Sí, ¿mañana qué? Mañana cumplo 2 años. Ahora hacemos acá un túnel. Sí. Voy a buscar el agua. Sí. Vos rellenás, ¿eh? Yo soy una empresa excavadora y vos una empresa rellenadora. Mira, pero yo voy más rápido que vos, ¿eh? Curate. Curate, metele, metele. Este castillo me parece que no tiene torres muy sólidas, ¿eh? Bueno, hazte una torre vos, toma. Toma, ¿eh? Ahí, poné una. ¿Ahí? Sí. Dale, sacudí el vasito. Hacemos una lluvia al castillo, ¿querés? Sí. Mira. ¿Va a ver cuánto trajiste? Mira. ¿Hacemos una lluvia? Sí, pero a ver cuánto trajiste. Mira. Wow, dale. ¿Le hacemos? Sí.
vamos a meter al agua? No. ¿Y por qué no querés meterte al agua? Porque le tengo miedo. Dale, vamos los dos. No. ¿Por qué le tenés miedo ahora al agua? Desde hace un montón que le tengo miedo. No, antes le tenías miedo. Sí, le teníamos miedo. No. ¿Y por qué le tenés miedo, a ver? Porque el agua te puede llevar y te podés... y podés... cansarte. Yo quería que mamá venga con nosotros. ¿Vos te querés ir con mamá? Sí, claro que quiero ir con mamá. Tengo sueño, pa. ¿Tienes sueño? ¿Querés que dormamos una siesta? ¿Nos tiramos en la arena? ¿Querés pasar por el túnel del terror? Me da un poco de miedo el túnel del terror. ¿Dormimos un poco? Sí. Bueno. Vamos, nos tiramos, dale. Tírate, pa. Tuve un sueño de juventud. Me miraba en un espejo y era tan viejo. Pero alguien se acercaba y me decía, ¿cómo haces para encontrarte tan joven? Ahí quedó. Yo quería decirle la verdad, pero no podía. No podía mover la boca. Los labios no se movían. Oh.
Papi, ¿despertás? ¿Querés? Ah, ¿puedo tomar? Puedes hacer lo que quieras. Ahora no estás, ¿no? ¿Agarraste los vicios de tu padre? Si estos fuesen los vicios. ¿Lo extrañas? ¿A papá? Sí. Sí. ¿Vos? Sí. Si no lo extrañara, me sentiría vacía. Para mí fue difícil aceptar que él fumase, pese a todo. ¿Y Juan qué dice? Dice que yo fumo también, pero yo no tengo cáncer. No te jode, gracias a Dios. No sería demasiado. ¿Qué cosas han cambiado en Juan? Yo cambié. Las cosas cambiaron. ¿Es normal? Siempre cambian, si no. Que vos andás muy apurada siempre. Muy apurada. Juan piensa que las cosas son de una sola manera. Juan te quiere. ¿Sabías? Sí, sí. También sabes que lo adora al nene, ¿no? Sí. Bueno, date tiempo. Si uno supiese cuál es el tiempo de cada cosa. Oh. El tiempo. Si uno supiese.
yo no estuve por... Papi, yo siento que yo soy un dinosaurio. Hasta que pueda... Hasta que pude venir a, a ser humano. Yo siempre quise ser un dinosaurio porque me encantan los dinosaurios. Y la arena también siempre me gustó. Pero a mí siempre me gustó más estar con vos. Papi, tengo frío. Está helado de frío. ¿Y qué vamos a hacer? Está durmiendo nomás. Despertarlo. ¿Te viste ahí? ¿No tenés frío, frío acá vos? ¿Eh? ¿Y acá no un tuve? ¿Vengo? ¿Cómo será? Padre. Digo, padre, vamos, sí, va.
¿Vamos un tema? Vamos un tema. Ya no está la policía, a ver. ¿Y vos le vas a llevar? Nosotros le llevamos a mi taller al hospital y lo dejamos allí. Que la virgencita antes nos bendiga. Soy yo. Y estamos aquí con mi compadre. Y somos de acá nomás, señora. Siempre andamos por acá. Y resulta que venimos pues la canoa y no sé. Acá el muchacho no se quiere despertar. Acá está conmigo. Ay, puta.